Hola, ahora el siguiente tema es cómo sumar los vectores. Aquí en el ejercicio se nos pide determinar analíticamente la resultante de los dos vectores de aceleración que se muestran en la figura 3.12. ¿Qué es la resultante? Bueno, la resultante es el resultado de la suma de estos dos vectores. Aquí tenemos el vector A, que tiene una magnitud de 46 pies sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. La aceleración se mide en la cantidad, ya sea metros, ya sea pies sobre segundo al cuadrado. Este vector tiene un ángulo de inclinación de 20 grados respecto al horizontal. Y aquí a la derecha tenemos el vector B, que tiene una magnitud de 23 pies sobre segundo al cuadrado. Tiene un ángulo de 75 grados respecto a la horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la suma? Los vectores, es un error sumarlos directamente, es decir, sumar 46 más 23 no nos da el resultado del vector, porque se tiene que considerar la dirección, que en este caso es 20 grados y en este caso es 75 grados. Pero ¿cómo los vamos a sumar? Bueno, se pone un vector, la cola de un vector se pone en la punta del otro vector, como en la siguiente imagen. Aquí en la imagen estamos viendo que el vector B, la cola, es decir, este punto, la cola del vector B, está en la punta del vector A. Mira, aquí está la punta, no sé si se distingue. Esta es la punta. Entonces, como el vector B, bueno, voy a poner la imagen anterior. Aquí observen que el vector A tiene un ángulo de inclinación de 20 grados respecto, bueno, obviamente respecto a al horizontal, como lo observan a la imagen, y aquí tiene 75 grados respecto a la horizontal, el vector B. Vemos que la cola del vector B está en la punta del vector A, y el vector B, si formamos aquí una línea horizontal, es para tener la referencia de la inclinación de ese vector. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la línea horizontal. Y respecto a esta horizontal, pues el vector B tiene 75 grados. Y el vector A, que es este que está aquí, tiene 20 grados respecto a la horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la resultante? Bueno, es por ley de cosenos. Pero primeramente hay que determinar cuánto vale este ángulo que está aquí. Este ángulo. Este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Por qué? Porque si se fijan, el vector A respecto al horizontal tiene 20 grados. Y aquí también está el horizontal. Entonces tiene 20 grados. Entonces, como aquí son 20 grados, voy a poner otro color. Aquí son 20 grados. Y aquí son 75. Lo cual significa que el vector teta es todo esto. Entonces, el vector teta es igual a la suma de 75 más 20 grados, es igual a 95 grados. Ahora, ya que conocemos ese ángulo teta, es decir, que es la abertura entre estos dos vectores, podemos aplicar la ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Nos dice que para obtener el lado R, es decir, la resultante, que es el resultado de sumar estos dos vectores, dentro de una raíz hay que efectuar la siguiente operación, que es elevar al cuadrado ambos vectores al cuadrado más B al cuadrado, luego restarle 2 por la multiplicación, dos veces la multiplicación de AB, es decir, menos 2AB por el coseno de teta. Ya tenemos esta información, sabemos cuánto vale el vector A y sabemos cuánto vale el vector B. El vector A tiene una magnitud de 46 y el vector B una de 23, y el ángulo teta es un ángulo de 95 grados. Entonces, ahora metemos los valores. Al cuadrado, es decir, 46 al cuadrado más 23 al cuadrado menos 2 por 23, es decir, por A, por B, por 46, que vale B, por el coseno de teta, que es 95. Y
Metiendo estos valores en la calculadora nos da que teta, perdón, que la resultante es igual a 53.19 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora ya sabemos cuánto vale este lado, el ángulo R, el lado más grande. Pero no es suficiente, necesitamos la dirección. Es decir, la dirección es cuánto es esto. Es el ángulo respecto a la horizontal en este caso, que es beta, el ángulo beta más el ángulo de 20 grados, pero para eso necesitamos el ángulo beta que lo desconocemos. Para eso vamos a aplicar la ley de senos.